Buenas noches. Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2020. Este es el programa 78 del año de Ni Locos Ni Santos. El día de ayer, en la noche, conversamos con el doctor Santisteban, José Luis Santisteban, hermano mayor del que también entrevistamos el otro día. Mentira, es el menor de ellos. Pero es más canoso. Y nos dejó la duda de si podíamos hacer un programa más largo para tratar esto que él llamó en algún momento la ruta crítica de la reforma judicial. Y el tema es tremendamente importante como para dejarlo pasar. Parece que sea... Buenas tardes, buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlitos. Primero, a ver, por algo que considero importante, es decir, quiero felicitarte con congratulaciones por el primer lugar en estos temas de influencer que hace que uno tenga una directriz en la sociedad civil. Lo estaba mirando, o sea, hablar al gerente de captura, que es un amigo, y hablaba cuál es el alcance y hablaba también cómo se realiza esto y cuál es la percepción de los ciudadanos, ¿no? Por eso está en primer lugar y es un reconocimiento a la gente, ¿no? En sí, el señor. Tiempo, sí. Eso no se gana de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso es importante porque al final de cuentas es el reconocimiento del trabajo en la vida que uno hace, ¿no? Seguro por eso, congratulaciones, sí. Por eso también eso es importante. Ya, muchas gracias. Yo pensé que iba a decir... Aclaro que soy menor. No. Bueno, Pepe, hay un trabajo bien hecho de esta ruta crítica a la reforma judicial. Parece que se encamina, ¿no? Parece que se encamina. Yo lo vi al comienzo muy político y muy... Muy de nuevo la idea de ir a apoderarse de la justicia para hacer una justicia de este gobierno, ya no de Evo Morales, pero de este gobierno, digamos, del presidente Arce. Han nombrado un grupo de personas, 9 personas que todos son destacados y que creo yo pueden ayudar y pueden contribuir muchísimo a ver qué se hace con la administración de justicia y con el manejo de la justicia en el país. Creo que necesitamos mucho. Aquí usted dice, y me parece muy importante, la justicia es un servicio a la sociedad cuya obligación corresponde ser prestada por el Estado con gratuidad, celeridad y respeto a los derechos. Cuando uno lo lee así, bien marcado así en el artículo 178 de la Constitución, y va a la calle... O consulta, la justicia no es ni un servicio, no es ni un derecho, y lo de la gratuidad está muy lejos de serlo. Y eso es porque se ha distorsionado, por un lado por la corrupción y por el otro por la política. ¿Está bien lo que se está haciendo en este momento, el intento? A ver, hay un tema en eso, Carlito, que está vinculado al tema de los recursos. Si la Constitución lo ha puesto como un servicio del Estado, es porque solo el Estado lo puede dar y no puede ser privado, es público. El segundo elemento es que la justicia es un servicio fundamental porque te regula los derechos fundamentales y los derechos humanos y las diferencias entre ciudadanos. Sí, señor. Entonces, si no hubiera justicia, este Estado sería salvaje o sería un Estado natural, por ejemplo. No, entonces, a partir de ahí, por eso es que incluso se ha costado largos años transferir las conciliaciones y arbitrajes a las cámaras de industria y comercio, pero solamente le llega entre empresarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mira, que esto se ha distorsionado tanto que uno mira, por ejemplo, que si el Estado no le da la importancia económica para prestar el servicio, por más que se nombren los mejores alemanes, gringos, donde sea, puedes traerlo, no va a funcionar, ¿cierto? Ya. Claro. Es decir, uno mira los países institucionalizados y no nos vamos a acercar siquiera, pero mira que un fiscal es un hombre muy respetado, gana muy bien, por eso es que hace su trabajo bien y tiene miedo que lo echen, por ejemplo, igual que un juez, igual que un magistrado, es decir, la máxima expresión, pero eso va aparejado a un presupuesto que el mismo Poder Judicial lo hace. Si no es así, si no tenemos jueces respetables en la sociedad civil,
si no tenemos jueces que ganen bien y solamente se dediquen a su fallo, va a ser muy difícil en el país que esto mejore. Ese es uno de los elementos centrales, es decir, entender que es un servicio y que sí o sí tiene que prestarlo como el servicio de salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es parte de un poder específico del Estado. Esto que están haciendo debe incluir la parte económica de manera prioritaria, entonces. El cómo se va a desenvolver, el presupuesto tiene que ser más alto, el presupuesto general del Estado tiene que asignar al área justicia por lo menos dos veces más de lo que está entregando en este momento. Algunos dicen que no debería tener menos el 2% del presupuesto general de la nación, pero yo digo, por ejemplo, que debería ser como era mucho antes, tener un tesoro judicial aparte y de acuerdo a la capacidad del país, o sea, administrarse autónomamente. No puede ser posible que los magistrados tengan que ir y pedir reuniones con el ministro de Economía y con la Asamblea Legislativa para que la aprueben un presupuesto ínfimo. O sea, esa es la independencia, pero además, parte de la independencia del Poder Judicial es esa. Claro, pero además uno, estoy de acuerdo con eso, que debiera tener sus propias recaudaciones y debiera tener también un presupuesto que salga del Estado. Pero cuando yo escucho 2% para justicia, digo, esa es la razón y la demostración de por qué está como está, ¿no? No puede, el 2% no puede, el 2% de la economía del país no puede arreglar las diferencias entre ciudadanos. Es imposible. Claro. A ver, uno, por un lado, es dos elementos en esto. Primero, los recursos suficientes en base a un presupuesto autónomo. Exacto. Que tiene dos fases de ingresos, que le da el Estado y el que ellos recaudan. Sí, señor. Y a partir de ahí debe tener un tesoro judicial independiente, es decir, un tesoro judicial independiente que haga, que califique los méritos para que la gente, los magistrados, los vocales, los jueces sean bien remunerados. Es decir, no puede ser posible que la gente bien vaya allá y obviamente la gente buena es reticente porque en los procesos que hay, o sea, defendiendo y en la empresa privada se gana 10 veces más. Y es así, Carlos, o sea, y es así. Habría que preguntarle cuánto gana un juez y cuánto recibe con todos los descuentos. Y de ahí es una jubilación digna. Eso es importante, Carlitos, claro, porque si no la gente, no es que eso haga que no vaya a haber corrupción y que se acabe definitivamente, no, pero eso, por ejemplo, va a abrir la posibilidad de que alguien se dedique a la carrera judicial, porque va a vivir económicamente tranquilo a eso. Imagínate vos, hay fallos que son de millones de dólares y un juez y un tribunal, un magistrado tiene que firmar la sentencia, por ejemplo, no es eso. Pero cuando es el Estado también el que está, o sea, en el tema judicial, eso es lo que hay que proteger, por ejemplo, ¿no? La carrera judicial va aparejado a las condiciones económicas. Eso es esencial. Es decir, no podés tener estabilidad si ganás mal y vivís mal, por ejemplo. Así es. Ese es el tema. Sí. No tiene ni para capacitarse, ni para hacer cursos, ni para mejorar. Y además, yo otra de las cosas que la veía y lo conversaba con Carlos Alarcón el otro día, y él me decía, bueno, por mientras tanto dejémoslo ahí, porque no queremos entrar muy, muy allá. A mí me parece que los buenos jueces, los buenos magistrados, debieran quedarse de por vida. Debieran quedarse de por vida como es en todos los países del primer mundo. Un buen magistrado se queda de por vida porque el Estado le está comprando su tiempo y su futuro. Porque ese hombre le garantiza servicio. Claro, seguir muy lejos aquí en Chile, por ejemplo, ¿cómo se elige al fiscal general? Se elige por 2/3 el Congreso de calificaciones, igual que en Brasil, en las entidades académicas. Y a partir de ahí ese señor fiscal puede estar indefinido hasta los 75 años y después él resuelve si se va o no y solamente puede salir con un proceso criminal. Entonces ese señor sí es el más importante del país, es uno de los más importantes, es el fiscal general, el que incluso puede enjuiciarlo al presidente o a la presidenta. Entonces ese es el tema de fondo, ese es el tema también de la institucionalidad, no es solamente decir cómo reestructuramos. Pero entrando al tema de la reestructuración, porque este es un tema que seguramente habrá que verlo más adelante, entrando al tema de la reestructuración,
Está bien que se cambien todos los artículos. ¿Qué hacemos con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué hacemos con el Tribunal Agrario? El Tribunal Agrario lo subsumimos en la parte INRA. ¿Qué hacemos ahí? También ahí es un asunto de litigios en muchos casos. En el otro asunto es cómo se maneja, vendría a ser la jefatura de personal de todo el sistema judicial. ¿Es tan sencillo sacarlos así? A ver, hay un tema de fondo, Carlito, en esto. Yo estoy preocupado por el tiempo, porque la gente a veces pone fecha, como el 7 de marzo, y estamos hablando de una reforma constitucional, no estamos hablando de hacer otra ley. Cuando uno hace reforma en la constituyente, tiene dos votos. Es decir, tener el ciudadano tiene la posibilidad de que vos elegís constituyente, van, hacen el texto y el texto vuelve a vos. Sí, señor. Es decir, vos lo aprobás el texto. Entonces, si lo hizo mal, si se deformó la constituyente, vos tenés posibilidad de rechazarlo el texto. Aquí no. Entonces, ¿cómo es la reforma parcial? Por eso necesita una ley y una declaración del Tribunal Constitucional para decir sí, es parcial, no es total. Solamente va una vez a voto popular. Claro. Salvo que aquí la cambien, que eso de acuerdo a la Constitución no se puede, pero puede ser sí que aquí. Pero aquí, ¿cómo funciona? La reforma parcial, te preguntan cómo se hace, cómo quiere usted, qué es lo que usted quiere cambiar. Porque te doy un dato. La pregunta del artículo 168 decía, ¿está usted de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo con que el artículo 168 se modifique, que las autoridades sean ese? Eso ya no vuelve al pueblo, Carlos. Si se hubiera aprobado ese artículo, ya ahorita fuera ley. Es decir, esa ley hubiera cambiado el artículo y no es más. Uh-huh. Pero es más, te digo otra cosa. Esas leyes ahorita en la Constitución, porque se consideran leyes ordinarias, porque no están así en la Constitución para aprobar todo por dos tercios, solo algunas leyes nomás. Estas no están las del órgano judicial. Entonces, a partir de ahí, después de la votación del 7, solamente queda en manos de la Asamblea. Eso me preocupa porque uno va a ir a votar por todos los artículos o por el título tercero o por algunos artículos de acuerdo al planteamiento, pero la pregunta tiene que ser específica. No puede decir, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la reforma judicial? Ya no es más, ¿no? Porque la reforma judicial puede el Tribunal Constitucional decirte cuando revise el procedimiento, la justicia también tiene otros artículos de las bases fundamentales, no corresponde. O sea, lo que me refiero es que la reforma parcial es específica de un artículo, vuelve a la Asamblea y se hace ley. Ya. Y ese es el artículo que vale y se incluye en la Constitución. ¿Qué es lo que me preocupa? El paquete, lo que te preocupa. Me preocupa que primero en el tiempo no se sienten las bases de lo que se va a hacer. Es decir, si vos vas a reestructurar, vas a modificar parcialmente en voto popular la Constitución, debería decir en una ley por un acuerdo político qué es lo que vas a reestructurar después del referéndum. Es decir, vamos a reestructurar el Poder Judicial, vamos a cesar a los magistrados, a los vocales, vamos a nombrar nuevos, vamos a hacer este proceso. Esas son las bases. Eso está escrito. Vamos a aprobar otro presupuesto, vamos a hacer la ley, la carrera judicial, o sea, el conjunto de leyes y de normas y de acciones que va a hacer la Asamblea. Eso debería decir el Consejo, no solamente limitarse así, porque es muy fácil. Es decir, el procedimiento de la reforma de los artículos lo podemos hacer en un día, si vos querés. Ese no es el tema, ese es un tema principal, mejor dicho, de fondo. Pero más de fondo para mí es ver qué es lo que va a pasar después del referéndum, Carlito, porque yo te aseguro que una pregunta, ¿usted está de acuerdo con modificar la justicia? Va a ganar 100-0, por ejemplo. Claro. Así más o menos, ¿no? Entonces, o sea, no hay que aprovechar el tema de cómo el Estado de la justicia para después empezar y que la pelea sea de los políticos. La propuesta es mandar ya el texto, mandarlo escrito para que la gente lo apruebe o no. O sea, la propuesta, claro, sino hacer, por ejemplo, Carlos Alarcón hablaba acertadamente de dos tercios, tres cuartos. Uh-huh. Hacer, por decir, una ley de bases de reforma y que en esa ley de bases de reforma se apruebe la reforma parcial de tales artículos, pero se aprueben las bases de la reestructuración y la renovación del Poder Judicial. Ya. O sea, cómo va a funcionar, de manera tal que la gente, y eso socializarlo, de manera tal que la gente va a ir a votar
quiero que se modifiquen estos artículos. ¿Sabe por qué? Te va a decir cualquier ciudadano, porque va a cambiar esto, esto, esto. A eso me refiero. ¿Eh? A eso me refiero. Entonces, estas son las bases. Primero, igual que la reforma parcial, que es importante. Yo entiendo que por cuestión de plata, el 7 de marzo, lo que a mí me asusta es después que esto aparezca siendo el remedio peor que la enfermedad, y estemos mirando, o sea, la oposición al oficialismo, decir va a cambiar, o sea, decir vamos a cambiar todo para no cambiar nada, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Y también analizar, si estamos analizando la justicia, que es otro artículo, pero es parte fundamental de la justicia, es el tema del Ministerio Público. Es decir, el tema del Ministerio Público. Entonces, esos temas son de manera tal que vos vas a ir a votar informado, va a ganar el sí, pero va a ganar el sí sabiendo vos como ciudadano qué es lo que se va a hacer. Que a eso me refiero. ¿No? Estoy de acuerdo en eso, porque uno corre el peligro de estamos tan necesitados de que haya una buena justicia que todo el mundo va a votar el sí. Claro, por eso yo decía, a ver, si el referéndum vuelve a la asamblea, pero ya va a volver con una agenda. Claro. Y esos dos tercios, tres cuartos que hablaba Carlos Alarcón, antes del referéndum se aprobaría en una ley especial de necesidad de reforma también, para que después cuando vuelva se haga ese proceso, ¿no? Entonces ahí ya el análisis, yo digo, es que hay análisis bien neurálgico, que no lo van a poder tratar probablemente por el tiempo. Por ejemplo, el acortamiento de mandato de los magistrados. Yo digo, si los magistrados actuales tienen hasta diciembre del 2023, se los va a dejar, no es que yo quiera echarlo, pero se los va a dejar, o cómo no, se va a hacer el proceso. Eso es lo que necesitan saber los ciudadanos. Claro, la idea es echarlos el 21. Claro, a ver, si uno va a reestructurar el Poder Judicial o va a esperar eso y va a seguir dándole leyes a los actuales, yo te digo, por ejemplo, Carlito, esto ha sido tan destruido que cuando uno va a presentar cualquier amparo, nos pasa a todos los abogados que hacemos derecho constitucional, uno mira, por ejemplo, la misma gente de magistrados en las salas constitucionales, por ejemplo, que eran dirigentes y eran autoridades del MAS. Entonces es muy complicado lo que se vive. Y eso se ha hecho en los últimos dos años. Se han dictado dos leyes, la 1104 y la 1173. Y eso es lo que ha producido, ¿no? Entonces más deformación. Y en la sala constitucional, mirá vos, Carlos, en los departamentos estamos hablando, son tan importantes porque es la que resolvió la demanda del comité, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate vos, y a ese señor, esos señores han sido designados en base entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Entonces le fueron dictándole algunas leyes específicas, especiales, y peor, lo fulminaron el proceso. Lo que yo no desearía, por ejemplo, el ministro, es que siga tirando leyes y diga vamos a mejorar cuando siguen los mismos, pero la justicia no mejora. A ver, te voy a dar algunos datos también. Uno mira al fiscal general y sigue con esos procesos políticos de golpe de Estado, que todo eso, o sea, deberían ser serios, ¿no? Si no hay un hecho, no meterse a ningún proceso, pero eso no va a acabar, porque claro, el fiscal general lo tienen peor ahora que está Evo en Bolivia, ¿no? Con toda su gente, entonces lo deben tener arrinconado, igual que a los jueces, a magistrados, a lo que ellos mismos lo han puesto en los últimos seis años, ¿no? Claro. Entonces, esto es complicado, ¿no? Esto, o sea, seguir dándole a eso, me refiero a que no puede seguir dándole. A ver, es como esto, tu hijo te pide cada vez plata y llega borracho. No le des plata, pues no. Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, se sigue deformando el sistema y yo no se veo, o sea, no sé, este consejo irá a tener que hacer un buen trabajo. O sea, es decir, lo que tiene que hacer el consejo es interpretar el sentimiento y la realidad ciudadana frente a la justicia. Pues. Hay un hecho que a mí me preocupa mucho. Todo pareciera que el problema de la justicia boliviana es el Consejo de la Judicatura. Y resulta que ese es el único que no se mete con el pleito de la gente. Es el único que no se mete con el pleito de la gente. Y sin embargo, pareciera que es la madre de todos los problemas. Y cuando lo evidente es que no es así, ¿no es verdad? El hecho de que no nombre jueces no lo convierte en un mal administrador de justicia, sino en un mal administrador del sistema. Pero la justicia que le llega, o la injusticia que le llega a la gente, está en los juzgados, está en el tribunal tal, en el tribunal en el otro. Claro.
A ver, Carlito, lo estamos haciendo responsable a alguien que tiene una corresponsabilidad, pero no es la madre del cordero. No, pues. Primero, el Consejo de la Magistratura fue electo por voto popular igual que los tres órganos. Así es. ¿Ya? Y esos están 6 años. El otro elemento es qué hace el Consejo de la Magistratura cuando se nombran vocales en las salas de en los tribunales departamentales de justicia, que eso es importantísimo por los procesos. Es decir, se eligen por parte del Tribunal Supremo de Justicia de ternas del Consejo de la Magistratura. Es decir, no lo elige solo el... ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Elige jueces y funcionarios, nada más del Poder Judicial. ¿No? Entonces el tema no es que esté solamente ahí en el Consejo de la Magistratura. Que ha hecho un trabajo que probablemente lo haya estudiado bien el ministro y sea pésimo. Bueno, si vos te vas a los fallos, te voy a dar un dato. Ayer salió un fallo que me llamó la atención, que lo declara fallo de procedimiento especial a Evo Morales después del 10 de noviembre. Es decir, me parece que está sentando una jurisprudencia, el juicio de responsabilidades, y eso es para lavarlo y para limpiarlo. Claro, y uno como abogado sabe, probablemente la gente no sepa. Pero si vos agarrás y le rechazás una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia al señor Morales y ni siquiera lo mandás a consulta, no era presidente, era como cualquier mortal, y le estás extendiendo la inmunidad presidencial, está sentando una pésima jurisprudencia. Pero si vos ya le rechazás esos recursos o ordenás archivo bravo, ya no se lo puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Claro, entonces, sí. O por un lado, han aceptado eso, pero es para limpiarlo y lacrarlo, echarle llave. Sí, no te olvides que Evo va a querer ser presidente el 2025. Entonces me refiero sí al funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, sigue, todos están contaminados, ¿no? Y yo decía, a ver, uno como abogado los conoce, yo los conozco, sé dónde han trabajado, sé con quiénes han trabajado. Y en la mayoría, Carlito, me atrevería a decir un 80%, es directamente contaminado con el movimiento del socialismo. Entonces, ¿cómo hacer para hacer una reforma con los mismos, así más o menos? Precisamente, ¿no? Por eso digo... Ese es el otro tema del análisis. Claro. ¿Cómo hacer para hacer una reforma con los mismos? Es si le vas a dar carrera judicial y cuando venga algún caso importantísimo, ese señor va a seguir siendo ideológicamente apegado a quien lo puso, pues, claro, originariamente, ¿no? Ese es el tema, así de fondo. Ese es el otro tema. Porque los otros temas... Ya es el tema de la institucionalidad, que probablemente al Consejo no le va a dar, pero va a señalar los elementos, ¿no? Yo he estado charlando con algunos de ellos, los elementos de la independencia, cómo se hace, el uso de la tecnología, el presupuesto, la carrera judicial, y eso me parece excelente, ¿no? Pero eso comparado como está ahorita la justicia en la forma. Claro, por eso digo, eso es detrás de la administración de justicia, lo que le llega a la gente es la injusticia. La injusticia por la retardación, la injusticia por la coima, la justicia por lo que fuere. Eso es lo que le llega a la gente. Yo los escucho hablando mucho de la parte administrativa y administrativa como si el hecho de cómo se nombra un juez determina finalmente el fallo que da otro juez frente a una injusticia con la gente. Claro. A ver, Carlito. El tema es el siguiente. Yanni. ¿Qué huella? Ya. Ahí ya volvió. Ya. A ver, Carlito, el tema es el siguiente. Un magistrado, un vocal, un juez es corrupto por dos temas. El primero es porque tiene protección del poder político y sabe que no lo van a procesar, por eso dicta fallos. Y esos fallos los dicta por dos motivos. Uno porque recibe dinero o otro porque le ordena el poder político que lo haga. Es decir, son dos tipos de fallos. Entonces ese señor se enriquece porque tiene protección del poder político, sabe que no lo van a procesar en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro, o sea, que está poniendo en inseguridad a todos los que individualmente, ¿no es cierto?, litigan entre privados. Es decir, eso, ¿no? Entonces, o sea, que por ese lado... de las condiciones, yo no le veo, por ejemplo, que alguien ponga el pretexto, o sea, esto se hace mal porque yo gano poco, por decir, no, o sea, entonces, pero eso hay que mejorarle, darle las condiciones, pero sí, a quien tenga, o sea, currículum, sea idóneo para que ejerza el cargo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y que a eso, y deje probablemente lo que tenga que hacer y deje hasta la cátedra, o la cátedra la podrá ejercer, ¿no? Y Evo Morales con su decreto
le tiró que nadie podía ganar más que él y lo metió hasta los del Poder Judicial. Sí, inclusive recién, por ejemplo, Paniagua, por nada más es que casi se va de la, del Tribunal Electoral porque no le permitían ganar su sueldo y ganarlo de su cátedra, porque le dijeron, no puede ganar más 21 mil que Evo Morales. Una barbaridad, una barbaridad. Sí. Este, ¿en qué quedamos? ¿En que hay que tomarlo con pinzas esto? No se escucha. Hola, hola, hola. ¿Ahora? Hola, ahora. Hola. Le preguntaba, ¿me escucha o no? Si estaba bien. ¿Qué habrá pasado? Bueno, este, nos despedimos nomás y lo llaman, por favor, y mientras nosotros seguimos, le piden disculpas. Ha habido un corte del internet, seguramente. Es grave lo que dice, ¿no? Es grave. Por ahí no da el tiempo hasta el 7 de marzo. Se están poniendo una soga y sus tiempos los pueden estar haciendo muy cortos. Claro, uno es más... más emotivo hasta que te topas con un estudioso que te dice, mira, tenés cuidado con esto y esto y esto, y se le acaba el ánimo, pues, ¿no? Porque ¿qué hacemos ahora? Vamos a seguir insistiendo, vamos a hablar con quienes corresponda para preguntarles, hey, ¿y si se los come el tiempo simplemente porque no tienen plata para hacer un referéndum? Y la cosa sale mal, ¿cuántas chances más se puede dar este país? Ese es el problema. Vamos al corte. El aire.